¿Desde qué parte del mundo tú me hablas? Desde el Bronx, New York. Desde el Bronx, New York. Cuéntame, antes de que nos informe con relación a tu experiencia convirtiendo esta casita de madera en esta chulería de casa, ¿cómo tú te encontraste? A mi mamá que se la hizo. Ah, esa casa tú se la hiciste a la mamá tuya, ¿verdad? Wow, excelente, excelente. A la reina, vea. ¿Cómo tú te encontraste con el canal de YouTube de nosotros? ¿Lo encontraste navegando por ahí, te lo enviaron? A mí siempre me ha gustado la construcción y yo veía como... Porque a mí me gusta como tener en mente proyectos de construcción. Así yo veía y yo escribí y me salí interno. Cuando eso te iba a coger préstamo de los de 1.200.000, creo que fue. Ya, pasé la terminación y aquí. Y empecé todos los videos que tú subías a verlo. Yo tengo tiempo siguiéndote. Todo lo que tú subes lo veo. Wow. Y me gusta así para mantener, pues si acaso yo quisiera, tú sabes, para estar actualizada, así. Y eso motiva a uno, tú sabes. Ya. Hay una persona llamándome, hermano, aquí. Veo que es un número de para allá afuera, cuando viene a ver relacionado al tema, ¿tú me entiendes? Voy a tomar, dame un momentito. Dale, dale. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿desde qué parte del mundo me habla? De New Jersey, Estados Unidos. Disculpa si te molesto, si te interrumpo con algo, de alguna manera. Ya, cuénteme. Es con relación al tema, estoy en una llamada ahora mismo, es con relación a tema de construcción. Pues sí, Leonardo, lo que pasa es que como eres un muchacho que te has dedicado a través de tu canal, muy fructífero, por cierto, conjuntamente con tu esposa, a estimular, concientizar e informar respecto a todo lo que tiene que ver con la construcción, me atreví a llamarte porque como sé que te preocupa que nosotros, tus seguidores, hagamos las cosas bien para que nos salgan bien, y tú presentas en tus videos hechos reales. Muchísimas gracias, Leonardo. Yo sé que muchos seguidores tuyos de todo el mundo piensan como yo y sienten como yo. Esa gratitud, porque estás haciendo una labor muy importante, muy bonita. Ese es un canal sumamente importante. Tú te esfuerzas en investigar y en darnos un contenido que en verdad vale la pena, porque nos ahorras mucho dinero, porque nos aportas muchos conocimientos que nosotros no lo podemos conseguir así, pero es que tú lo pones como en la vida real, que no son cosas inventadas. Entonces, muchas gracias, porque tú bien sabes lo que uno pasa aquí, porque lo has trabajado fuera del país de nosotros, y no es fácil. Entonces te estás esforzando para ayudarnos con tu canal y esos videos que tú subes y tu contenido, que es excelente. Bien, muchísimas. No te dejes, porque te necesitamos. Paso muy buenas noches. Feliz noche por allá y gracias por informarnos. Ok, Leo. Bueno. Y me da alegría ayudar a las demás personas. Para eso estamos. Muchas gracias. Síguelo haciendo porque Dios te va a bendecir aún más. Adelante. Porque estás ayudando todo corazón y te estás esforzando bastante. Para adelante. Feliz noche allá, dama. Bueno, muchas gracias. Según ella dijo, nos viene siguiendo desde cuando dábamos práctica de inglés en este canal. De inglés, sí. ¿Sabes? Yo sé, también yo he visto videos de eso. Ajá, tú has visto videos. Y mira, desde ese tiempo,
observa algo. Desde ese tiempo, mira, hasta hoy, observa a cuántas miles de personas nosotros hemos llegado. A cuántas miles de personas. Hermano, mira, me dice la estadística de acá, de YouTube, que desde que nosotros creamos este canal, nos han visto 7 millones de personas hasta el día de hoy. Eso son mucha gente. Eso es mucha gente. 7 millones de personas. Yo nunca pensaba que iba a llegar así también, porque yo tengo rato ya siguiéndote. Sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Tú nunca pensabas, ¿no? ¿Verdad? Que iba, no, porque... iba a haber tanta gente así, que tú ibas a estar tanta gente. Nosotros, a motivar tanta gente. Nosotros siempre damos la gloria a Dios, siempre, ¿sabes? Porque en realidad, hicimos este canal con ese propósito, ayudar a las demás personas. Y creamos el desafío, comenzamos a poner los videos ahí. Y no pensábamos que tantas personas se iban a motivar a seguir este canal, a seguirnos. Y yo no pensaba que iba a poder ayudar a tanta gente. Sea la gloria para Dios y para su Hijo Jesucristo. Estamos acá tirando para adelante. Hermano, me da alegría de que te haya motivado a contarnos tu historia y que te dejara ver, porque tú sabes que esto de las redes sociales es un peligro. ¿Tú me entiendes? Entonces, le damos siempre gracias a esos seguidores que nos dejan verle la cara, porque esos 7 millones de personas que te mostré ahí, son 7 millones de personas que nos han visto a nosotros, pero nosotros no conocemos a esa gente, ¿sabes? Con excepción a ustedes que dicen, bueno, mira, te voy a contar la historia y así. Ahora me enteré, por eso yo cada rato que yo subía un video anteriormente, yo veo la estadística aquí, 20 personas lo han visto, en cuestión de minutos, ya 200 personas lo han visto en 3 minutos, 400 mil personas lo han visto en unas 4 horas, y son ustedes viendo esos videos, o sea, son gentes reales, y tú me eres testigo. ¿Sabes? Cada vez que tú veías un video de eso que nosotros ponemos, yo puedo ver que una persona lo vio. O sea, ¿entiendes? ¿Tú me estás viendo allá? Ajá. Me tira la estadística, una persona, pues, te vio. Entonces, son 7 millones de personas reales que nos han visto desde que creamos este canal, y seguimos llegándole a la persona, porque ahora mismo, me está tirando una estadística acá de que hay ahora mismo 391 personas viéndolo mientras estoy hablando contigo acá. En esta última 48 horas nos han visto 12.255 personas. Y ahora mismo tengo algo petañando, que esto es en vivo. This is live right now. Acá tengo algo petañando que me dice que 422 personas, ya se movió, 423 personas nos están viendo. Mientras yo estoy hablando contigo ahora mismo, hay 423 personas viendo diferentes videos. Mira, se movió de nuevo, 424. A tiempo real. A tiempo real ahora mismo. Eso es mientras yo estoy hablando contigo, viendo diferentes videos en diferentes partes del mundo, ¿sabes? Entonces, pues nada, le damos la gloria a Dios y estamos para adelante tratando de ayudar a la gente, y ustedes forman parte de esta ayuda, ustedes que nos cuentan su testimonio de cómo ha sido su experiencia. Por eso le damos la gracia, ¿saben? No, y seguro hay más gente que se han motivado y no han contado la historia, porque hay gente que tiene vergüenza. Oh, sí, muchísimas personas. Incluso me escriben. Yo recibo muchísimas personas, muchísimos mensajes de personas que me dicen, mira, me motivé. Yo no soy de redes sociales, pero me motivé a hacer mi casa, ya la tengo hecha, gracias a tu video. Lamentablemente yo no he terminado. Ya personas que vieron, se motivaron viendo los videos que le hago, ya comenzaron su casa y ya la tienen terminada al 100%. Yo no he terminado aquí. No sabes qué al pasito que vamos. Es un desafío, ¿tú me entiendes?
Yeah. No, que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Para montar esos materiales, es un abuso. Nada, muchísimas gracias por haberte motivado, como te dije, y para adelante te envío un saludo allá en New York. Ya tú sabes, sigue bebiéndote ahí el tececito para combatir la gripe y todo ese tipo de cosas. No, muchas gracias y que todos los seguidores tuyos te motiven y ayuden a su mamá para que Dios le abra los caminos. Amén, amén. Quédate ahí de testigo para que me sirva de testigo. Por nada del mundo olviden, mi gente, darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales para que estas informaciones le lleguen a más personas. Si te interesa saber por qué estas personas, seguidores como este seguidor de nosotros que ustedes ven acá enfrente, ¿por qué decidieron seguirnos a nosotros en este canal de YouTube? Aquí les voy a dejar la serie de nosotros, Construyendo en República Dominicana paso a paso. Ustedes le dan clic ahí y le va a llevar al primer video y así comienza a ver la serie desde el video número uno, desde el capítulo número uno hasta el final. Eso te va a ayudar muchísimo al momento de construir aquí en República Dominicana. Dicho por seguidores como el que tengo enfrente. Eso ayuda mucho, pero bien, demasiado. Ya, bueno, porque hablamos. Eso te prepara, eso es como un examen. Ya, mucho. Si tú vas a construir, que te prepara. Mucha gente me han dicho, hermano, este canal tuyo es como una universidad. Sí. Okay. Que no te agarras de prevenido la construcción, porque ahí ves todo lo imprevisto. Todo eso video visto. Te ves todo lo imprevisto que te causan las construcciones, que no te vas a agarrar de sorpresa. Ya. Ahí a través de esa serie, en esa serie le he contado todo, cómo ha ido el préstamo, cómo fue que lo tomé, cómo eliminé la renta, cómo me mudé, qué hice para mudarme. ¿Cuánto me costó todo? No le he escondido nada a nadie. Todo está ahí. Hermano, muchísimas gracias. Y ya tú sabes, estamos activos. Placer, que Dios te bendiga. Igual allá. A ti y a tu familia. Igual allá, activo. Ahí está la serie, mi gente. Y ya ustedes saben, activo.